Buenos días, presidente. Compañeros, Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Presidente, el día de ayer se realizaron las elecciones en Brasil y bueno, pues preguntarle cómo ve el panorama ahora para América Latina, si se está dando pues un nuevo viraje a la izquierda o qué opina de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, primero felicitar a todos los brasileños, nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar. Ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de Estado, del tomar el poder por la fuerza. Ya en Brasil y en toda América es la vía democrática la que predomina. Eso es muy importante. Pueden y deben de haber diferencias, pero la manera más conveniente de resolver las distintas formas de pensar las posturas políticas es a través de la democracia, de las elecciones, que sean los ciudadanos siempre los que decidan libremente. En ese sentido, fue un ejemplo la elección en Brasil, en terreno de lo democrático. Esto es muy importante. Ustedes no escuchan ninguna queja se menciona la palabra fraude. Se dan a conocer los resultados apenas van cerrando las mesas. Todo es transparente y todos aceptan el resultado. Ese es también el propósito nuestro hacia adelante, porque México padeció de falta de democracia. Habían imposiciones, fraudes, no se respetó durante mucho tiempo la voluntad del pueblo. Entonces tenemos que ir hacia allá, seguir consolidando la vía democrática. En lo particular, pues felicité ayer a quien ganó la primera vuelta, Lula, obtuvo alrededor del 48% de los votos, el presidente Bolsonaro el 43%. Sin embargo, ellos tienen un sistema electoral de dos vueltas. Cuando un candidato no obtiene más del 50%, hay una segunda vuelta. Ya solo participa el primero y el segundo lugar. En este caso, de 8 o 10 candidatos, ya quedan 2.
es Lula y el presidente Bolsonaro. Y esa elección se va a celebrar a finales de este mes. Ya se decide. Y es también muy importante el observar cómo se votó en Brasil, que esto suele pasar en otros países. En el norte votaron más a favor de el presidente Bolsonaro, y en el sur más a favor de Lula. Así fue, ¿no? Sí, pero vi una información. Sí, sí, y y Río también. Pero sí está muy diferenciado. Y también tiene que ver con el nivel económico de las personas. Creo yo que la gente de menos recursos votó por Lula. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que observé. Es interesante cómo empieza el conteo y seguramente llegan primero los votos de las ciudades, de las zonas más cercanas, y aparece el presidente Bolsonaro con 5 puntos arriba. Y va transcurriendo el tiempo, van llegando más informes o van reportando la llegada de más resultados y empieza a cambiar de tener 5 abajo. Lula supera por casi 5 en votos, porque Brasil tiene mucha población. La diferencia es de un poco más de 5 millones de votos. Sin embargo, repito, ¿cómo no se obtuvo más del 50? Ah, esto fue lo que sucedió. Este es en el transcurso, ¿no? Sí, al principio. Las sí. Este a esto es a lo que me refiero. En el norte es Lula. Sí, el rojo es Lula. Sí. Sí. Sí, así es. Pero está
muy claro, pues, donde hay más pobreza, más marginación, Lula. Aunque en todos lados obtienen votos tanto el presidente Bolsonaro como Lula, pero sí, hay esta situación especial. Y felicidades a los brasileños, mucha felicidad. Bueno, no.